¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de gimnasia cerebral. Como siempre, nos vamos a ir conectando minutos antes de las 3 de la tarde para poder esperar así a todos nuestros compañeros que puedan irse conectando y a las 3 en punto arrancamos con nuestra clase. Cuéntenme, ¿qué tal? ¿Cómo va la semana? Hoy estamos miércoles 8 de julio. Estamos ya en el mes patrio. Imagínense qué rápido se nos está pasando el tiempo. Rápido, pero vamos bien acompañándolos siempre por medio de esta plataforma, de este canal, que nos permite estar un poquito más juntos. Bien, veamos quiénes están conectados a esta hora, súper puntuales, como siempre. ¿Cómo está señora Yolanda Noriega? ¿Qué tal? Señora Berta Algendones, bienvenida, qué gusto que esté por aquí. Señora Marina Manrique, ¿qué tal? Señora Emilia Olivera, bienvenida. ¿Cómo está, señor Pedro? Qué bueno que haya podido entrar. Señor Jorge Gonzalo, bienvenido. Señora Elena Lezama, ¿qué tal? ¿Cómo está? Señora María Franco, ¿cómo está? Señor Pablo Yogya, muchas gracias. Gracias por sus buenos deseos. Señora Santos Natividad, ¿cómo se encuentra? Señora Ana Ramírez, ¿cómo está Anita? ¿Qué tal? Señora Ida Caldas, bienvenida. Señora Deli Nostroso, la primerísima en escribirnos el comentario, ¿cómo está? Bienvenidos y bienvenidas a todos los que puntualmente están esperando su clase de gimnasia cerebral. Ya en unos minutos vamos a empezar nuestra clase, ¿sí? En unos minutitos empezamos, pero mientras les voy a ir dando unas recomendaciones, en especial para quienes, los que recién se están conectando por primera vez. Necesito que tengan, el día de hoy tal vez sí sea necesario que tengan un lápiz, un lapicerito o algo para escribir, en especial en el último ejercicio que van a tener que hacer algunas operaciones aritméticas. Entonces, si se les complica hacer mentalmente fácil, algunos podrían ayudarse en una hojita, pero eso es para el último, ¿ok? Bueno, las recomendaciones generales para nuestro taller, para nuestra clase del día de hoy, es que procuren estar en un ambiente donde puedan concentrarse, ¿ok? Puedan estar, no haya ruido, porque los ejercicios que vamos a hacer requieren de mucha concentración. Entonces, traten de buscar un ambiente en la casa donde puedan escuchar y hacer sus ejercicios tranquilamente. También es necesario que busquen un ambiente en la casa donde les llegue buena señal de internet. A veces el Wi-Fi es muy inestable. Wi-Fi o los datos es muy inestable, entonces procuren, traten de estar cerca al router o donde venga la señal. Y si en algún momento se corta, continúen en la clase, o sea, no se va a ir del todo. Vamos a estar aquí. Lo que pasa es que, como bien sabrán, en esta coyuntura hay muchas personas que están haciendo trabajo remoto. Así como yo y como muchos otros estamos trabajando desde casa, estudiando desde casa, entonces la red en general, en todos los lugares está sobrecargada, ¿ya? Y nosotros que nos conectamos más de 100 personas en el mismo canal, por así decirlo, entonces yo les pido mucha paciencia, no nos vamos, no nos estamos yendo, estamos aquí y esperemos que el día de hoy la clase salga muy bien, como siempre, y no tengamos ningún problema técnico con referencia a internet. Bueno, eso y recordarles que ahora tenemos nuestras clases 3 veces a la semana, ¿sí? Esta semana hemos empezado con nuestras clases los días lunes, miércoles y viernes, en nuestro horario de siempre, minutos antes de las 3 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Ya nos falta un minuto para poder empezar nuestra nueva clase. ¿Qué les parece? ¡Ay, qué rápido! Se están conectando. Ya tenemos más de 70 personas conectadas. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. A ver, ¿quiénes están? La señora Adriana Ramírez, bienvenida. La señora Rosa Rojas, ¿cómo está? Señora Isabel Salvador, bienvenida.
Sara Noriega, ¿cómo está, señora Sara? Qué gusto que esté aquí, siempre puntual. La señora Irma Ventura, que nos saluda desde Canadá. Nos hemos vuelto internacionales, imagínense. Qué alegría saber eso. Bueno, ya son las 3 en punto. Entonces es momento de iniciar nuestra clase del día miércoles. Buenas tardes con todos, bienvenidos. Mi nombre es Katherine Perea. Y soy profesora de estimulación cognitiva de la Casa del Pensionista. Hoy, al igual que en el resto de nuestras clases, vamos a tener una estructura en nuestro taller del día de hoy. Se divide en tres. Vamos a comenzar primero por los ejercicios de calentamiento. De la misma forma que ustedes cuando van a hacer algún ejercicio físico y requieren de calentamiento, ¿no? Eso mismo vamos a hacer, pero van a hacer ejercicios de activación, de calentamiento, para poder realizar bien nuestros ejercicios cognitivos. Entonces, la primera parte siempre van a ser ejercicios de calentamiento, que por lo general lo hacemos con nuestras manitos. Entonces, yo necesito que en esa parte del calentamiento ustedes tengan el celular o la computadora a cierta distancia, pero con las manos libres, ¿ok? Luego tenemos la segunda parte y la principal, que se trata de los juegos lúdicos. Aquí nosotros hacemos todos nuestros ejercicios cognitivos. Ahí hacemos los ejercicios principales a modo de juego que lo preparamos con mucho cariño, muy interactivos para todos ustedes. Y como bloque final de nuestra clase, tenemos el bloque de vuelta a la calma. Básicamente son ejercicios de relajación que lo utilizamos para que después de toda la adrenalina, después de toda esa emoción que tenemos al momento de estar respondiendo a nuestros ejercicios, nos vayamos de nuestra clase tranquilitos, relajados y aprendiendo algo nuevo. ¿Qué les parece? Como ven, tenemos una clase muy completa y espero que les guste mucho. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestros ejercicios de calentamiento. ¿Les parece? Vamos a ponernos cómodos. Nos ponemos cómodos en una silla, en nuestro sillón. Quiero que el celular lo ubique, si es que están mirándome de su celular, en una paradito para que sus manos estén libres, ¿ok? Muy bien, vamos a hacer una respiración un poco más rítmica, no una respiración relajante, no es. Más como que para marcar el ejercicio, ¿ok? Esa es la respiración. Solo para marcar nuestro ejercicio. Muy bien, vamos a empezar. Ponemos nuestras manitos más o menos a la altura de nuestros hombros. Yo lo voy a poner un poquito más arriba porque tal vez en la cámara no me ven. Ahí. Muy bien. Y vamos a hacer un puño con una manito. Ajá, un puño abierto así. Y la otra mano se queda así. Cuando yo diga 1, 2, 1, 2, ustedes van a ir cambiando de posición. Sin mirar su mano. Miren a la pantalla, mírenme a mí. No miren sus manos. Y empiezo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Uno, dos, uno, dos. Muy bien, señores. Sencillo, ¿verdad? Ahora, como está tan sencillo, vamos a cerrar los ojos y lo vamos a hacer cada vez mucho más rápido. Muy bien. Manitos delante de nuevo. Respiro. Cierro mis ojitos y uno, dos, uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Muy bien, señores, muy bien. Ahora vamos a hacer nuestro segundo ejercicio de calentamiento. Recuerden que si sienten dolores articulares, tal vez tienen reumatismo, artrosis y está como que muy inflamada mis articulaciones,
Por favor, no se esfuercen, solo hagan los ejercicios hasta donde puedan, pero no quiero que se estén esforzando, me duele, quiero hacerlo todo. No, 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 no se esfuercen. Y recuerden que estos ejercicios, con la práctica, lo van a poder hacer correctamente. A ver, de nuevo, manitos delante, manitos delante. Ustedes pónganlo a la altura de sus hombros. Yo no lo puedo poner tan a la altura de mis hombros porque se vería como que acá. Entonces yo quiero que vean mis manos, ¿ya? Altura de los hombros. Y vamos a trabajar como si fuera las pinzas. Vamos a trabajar el dedo índice y el pulgar. Miren, así va a ser el ejercicio. Hago esto y voy alternando con las manos. Uno, dos, uno, dos. Ese va a ser el ejercicio. ¿Está bien? Vamos a empezar haciéndolo sencillo. ¿Cómo lo voy a hacer sencillo? Ustedes tienen que poner sus manos delante a tal forma que puedan visualizarlo. Entonces, si yo muevo mi mano derecha, si yo muevo mi mano derecha, miro mi mano derecha. Si muevo mi mano izquierda, miro mi mano izquierda. Miro mi mano. Esta es una forma mucho más sencilla de hacer el ejercicio. A ver, vamos a empezar por lo más fácil. Y empiezo. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer un poco más difícil. Ahora yo lo voy a poner por acá, donde ya no veo mis manos, y ustedes también ya no miren sus manos, y lo van a hacer intuitivamente, ¿ok? Y empiezo. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Ya está. Muy bien, señores, esa ha sido la primera parte de nuestra clase, los ejercicios de calentamiento. Y recuerden que si no lo han podido lograr hoy, lo van a poder repetir en casita. Miren de nuevo este video y también lo vamos a hacer en nuestra siguiente clase, hasta que podamos dominarlo. Y yo les recomiendo que cuando lo hayan dominado, se lo enseñen a alguien más. De esta forma hacemos que la estimulación viaje directamente desde nuestras manos hacia nuestro cerebro, ¿ok? Ahora vamos entonces por la parte principal de nuestra clase, nuestros ejercicios lúdicos. Vamos a ver con cuántas personas estamos ya iniciando nuestra clase. ¡Wow! Ya somos muchas más de 100 personas. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Bienvenidos a los que recién están entrando. Y ahora vamos por nuestros ejercicios lúdicos. A continuación, les voy a mostrar unas imágenes, ¿ok? Y yo les voy a ir describiendo algunas cosas. Yo les voy a dar la indicación de cómo ustedes me van a responder. No se adelanten. Primero escuchen lo que yo les digo y después me responden. ¿Está bien? Correcto. Entonces, vamos. Veamos entonces lo que tenemos listo para ustedes. Muy bien. Aquí les voy a mostrar entonces nuestro ejercicio del día de hoy. A ver, señores, fíjense bien qué tenemos aquí adelante. Tenemos un montón de caras, ¿verdad? Y están divididos por filas, la fila 1, la fila 2 y la fila 3. Nos enfocamos en la primera fila, en la 1. Fíjense bien, fíjense todas las imágenes que están en la fila 1. Quiero que me digan qué imagen está de más. Estamos hablando solo de la fila 1. Solo nos fijamos de la fila 1. Díganme, ¿qué imagen está de más? Vemos ahí un montón de caritas, ¿no? ¿Qué imagen está de más? A ver, respóndanme sus comentarios. La fila 1, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué está de más? Ajá, muy bien. Hay un perro, muy bien, señores. Buenas tardes a los que están entrando. Mire, señor Julito está respondiendo a
atentamente. Muy bien a todos los que están participando. El perro, ¿por qué? Porque el resto son imágenes, son fotografías de niños. Pasemos a la fila 2. Miren bien qué tenemos en la fila 2. Tenemos a varios animales, ¿verdad? Pero este grupo de animales se identifica por algo, ¿no? ¿Y el pececito será parte de? ¿Qué dicen ustedes? ¿O tal vez el conejo es parte de este grupo? ¿O ese oso será parte de? ¿Quién consideran que está además en la fila 2? ¿Y por qué? Me tienen que poner el por qué. ¡Ajá! Me están respondiendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué me dicen en la fila 2 esa respuesta? ¡Ajá! Muy bien, señores. En la fila 2 tenemos al pececito. Muy bien. Porque el resto de animales son animales de tierra. Son mamíferos. Y este pececito no es. En la fila 3, entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¡Muy bien! ¡Ya me están respondiendo! Muy bien, señora Inés. Eso es. Muy bien. Y en la fila 3, ¿por qué sería esa la respuesta? Claro, en la anterior es porque el pez es un animal de agua. Ahora, en la número 3, hay varios animales también, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué será? Ya, pero tienen que ponerme el por qué, pues. ¿Por qué me están respondiendo eso? Algunos me responden, a ver, ¿qué me dice acá? ¿Qué me dice acá? ¡Ajá! El gato es una mascota, algunos me dicen la gallina, otros me dicen el gato, ¿pero por qué? A ver, vamos a ver. La mayoría me dice la gallina. ¡Sí es la gallina! Porque fíjense, señores, el resto de animalitos tiene 4 patitas y la gallina tiene solo 2. ¡Muy bien! Pasemos a la siguiente. A ver. Escúchenme, ¿ah? Miren atentamente estos 3 vasos con agua. Si se dan cuenta, los 3 vasos en la imagen tienen el mismo nivel de agua. Pero estos vasos también tienen un objeto adentro. Ahora la pregunta es, ¿cuál de los vasos tiene más agua? ¿El 1, el 2 o el 3? ¿Cuál será la respuesta aquí? ¿Lo saben? Pongan en sus comentarios. Les voy a dar un tiempito para que piensen. Ya, pero me tienen que dar una respuesta. O sea, no solo me van a decir el 1, el 2, el 3, sino ¿por qué? Estamos poniéndonos un poco ya más exquisitos, por así decirlo, porque queremos que ustedes también piensen y nos den respuestas con un fundamento. Si me dicen el 2, ¿por qué el 2? Si me dicen el número 3, ¿por qué el 3? ¿Por qué el 1? Me están respondiendo varios, ya, Herminia me dice el 3. ¡Ahí está! La señora Inés lo acaba de decir. Muy bien. Todos los que han respondido el 3 es correcto. Pero me tienen que decir el por qué. Y el por qué es porque el clip tiene menos peso. Y como pesa menos, significa que tiene este vasito más agua. Porque los 3 en la imagen tenían exactamente la misma cantidad de agua. ¡Muy bien, señores! Los estoy poniendo a pensar. ¡Muy bien! Continuamos, lo están haciendo fantástico. Muy bien, señores. A ver, aquí tenemos otro para ponernos a pensar. Escúchenme, yo tengo un vaso de leche y un vaso de agua. Pero tengo que vaciarlos en un recipiente, en un bol. La pregunta es, ¿cómo puedo hacer para dividir la leche y el agua para que no se mezclen? Pero igual yo tengo que vaciarlo a este bol. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo hago para que la leche y el agua no se junten? Y no está permitido usar ningún tipo de divisor. A ver, pensemos.
Pensemos, pensemos, vamos, señores. ¿Cómo puedo dividir la leche y el agua si ambos tengo que vaciarlos en el recipiente? No está permitido usar ningún tipo de divisores. Piensen. A ver, ¿quién me responde? Vamos, vamos, ustedes. Yo sé que ustedes son muy inteligentes, son muy creativos y me van a dar la respuesta correcta. A ver, dice, pongo los dos vasos adentro. No, porque la regla es que lo dividan, o sea, tienen que dividir el agua y la leche, pero vaciándolo a este recipiente. A ver. Muy bien, mira, lo que está diciendo la señora Clarisa va por ahí. Dice, puedo cuajar la leche como un queso. Puede ser, ¿no? A ver, quiero seguir leyendo sus respuestas. No se puede dividir, dicen algunos. Les voy a volver a repetir. No, la respuesta no es poniendo los vasos adentro, no. Porque yo tengo que vertir el agua y tengo que vertir la leche, pero tengo que hacer algo para que ambos elementos se dividan, pero no está permitido utilizar ningún tipo de divisor. Ah, ya está, lo dijo la señora Nora Toledo. Muy bien, muy bien. La señora Sara Noriega también. Y la señora Zoila, ya están contestando, ya me entendieron. Muy bien, señores. Vertimos todo el agua primero al recipiente y lo pongo en el freezer, lo congelo. Y después, ¿qué hago? Voy, echo la leche y lo congelo. ¿El resultado cómo va a ser? Voy a tener la leche y el agua divididos porque ambos van a estar sólidos, congelados. Muy bien, señores. Bien, bien, felicitaciones. Les he hecho pesar un poquito más, pero de eso se trata, ¿no? Me han estado pidiendo ejercicios un poco más, que les hagan pensar un poco más. Ya, pues, acá están. Son una especie de acertijos, son cosas realmente simples si se dan cuenta, pero nos ponen a pensar mucho. ¿Les está gustando los juegos? Si es así, no se olviden dejarnos un me gusta o un corazoncito de me encanta para saber que están atentos a la clase, que están respondiendo. Vamos, continuemos con nuestros ejercicios. A ver, veamos. Fíjense cuál no debe estar en la lista. Tenemos cuatro animales ahí. Tenemos un camello, tenemos un cocodrilo. Tenemos un cerdito y tenemos de nuevo a nuestra amiga la gallina. ¿Cuál no debe estar en la lista y por qué? Piensen, piensen. Vamos. ¿Saben cuál? ¿Y por qué? A ver, a ver. Ya, pero ¿por qué me ponen esa respuesta? Aquí. Ah, puede ser, ah, puede ser esa que me están respondiendo. El cocodrilo dicen porque es un reptil. La gallina porque no es de cuatro patas. Ah, ya, pero hay otra cosa en la cual estos animales tienen algo en común y uno no. Uno no tiene algo en común. Porque tiene dos patas, dicen, porque la gallina es una ave. Ahí está, pues el señor Guillermo Dávila me acaba de dar la respuesta. Y ya me está respondiendo más, ya se dieron cuenta. La respuesta aquí es, ¿cuál no debe estar en la lista, mi amiga la gallina? ¿Por qué? Porque la gallina empieza, o sea, la gallina empieza con G y los otros tres animales empiezan con C, camello. Cocodrilo, cerdito o el chanchito, ¿no? Así que nuestra gallina no va, no tiene que estar ahí.
Muy bien, señores. Y bien a todos lo que me han dado otra observación, ¿no? También estaba correcta, también estaba correcta. Pero quería que me piensen un poquito más a ver si me hallaban este tipo de diferencia. Así que doble felicitaciones para los que se han dado cuenta de otra diferencia. Muy bien. A ver, aquí tenemos otra. Un gallo puso un huevo encima del techo del granero. ¿De qué lado rodó el huevo? A ver, lo repito. Un gallo puso un huevo encima del techo del granero. ¿Y de qué lado rodó el huevo entonces? A ver, respóndanme. ¿Saben de qué lado rodó el huevo? A ver, quiero ver sus respuestas. Muy bien, señor Jean Emanuel. Ajá. Muy bien, señora Glorieta Martínez. Bien, bien, me están exponiendo. Muy bien, Sara Noriega, la señora Juana. Los gallos no ponen huevos. Quería saber si se daban cuenta. Muy bien, señores. Fantástico. A ver, vamos entonces por nuestro segundo ejercicio. Ahora, no, no, no. Seguimos con los acertijos. A ver, escúchenme. Tenemos aquí un mono, una ardilla y un pájaro. Todos están en una carrera hacia una palmera, hacia un cocotero. Todos están en una carrera. Pero la pregunta aquí es, presten atención, ¿quién obtendrá primero el plátano? A ver, están estos tres animales en una carrera. Todos están yendo hacia un cocotero. La pregunta es, ¿quién obtendrá primero el plátano? A ver, ¿quién dice yo? ¿Ya tienen la respuesta? El mono, dicen. ¿Por qué será? Me dicen el mono, ustedes, el ave, me dicen otros, el mono. ¿Por qué? ¿Quién obtendrá? Me han escuchado lo que dije atentamente, ¿no? Ahí está, muy bien, señora Sara Noriega. Ajá, entendió lo que quise decir. Muy bien, señora Olinda. Ya está, la señora Angélica. Ya se han dado cuenta. La respuesta es ninguno. ¿Por qué? Porque es un cocotero. Pues el cocotero no tiene plátanos. Muy bien. Muy bien a los que se han podido dar cuenta. Estamos yendo por muy buen camino. Vamos por nuestro siguiente ejercicio entonces. A ver, escuchen, atentos a lo que les voy a decir. Escuchen, estás conduciendo un autobús con 10 personas en él. En la primera parada, 4 personas bajan y 2 suben. En la próxima parada, 3 personas bajan y 5 suben. Y en la última parada, 6 personas bajan y solo uno sube. La pregunta es, ¿qué edad tiene el conductor del autobús? Vuelvo a repetir, estás conduciendo un autobús con 10 personas en él. En la primera parada, 4 personas bajan y 2 suben. En la próxima parada, 3 personas bajan y una, perdón, 3 personas bajan y 5 suben. Y en la última parada, 6 personas bajan. Esa es esa. Tu edad.
¿Por qué? Porque ustedes son el conductor, ustedes son los que están conduciendo. Ahí mismo lo dice, muy bien, mi edad. Muy bien, señores, lo han hecho fantástico. Ahí dice, ven, acabo de marcar la respuesta, ¿no? Es tu edad porque ustedes son los que están conduciendo. Muy bien, señores. Vamos entonces a nuestro siguiente ejercicio. ¿Qué tal? ¿Les he hecho pensar mucho o vamos bien? ¿Qué tal? ¿Les ha gustado este primer juego, este primer ejercicio? Si es así, pónganme un ok o regálenme un me gusta, un corazoncito de me encanta para saber que vamos por buen camino, ¿sí? Bien, ahora vamos a nuestro segundo ejercicio. Veamos entonces nuestra primera historia. A ver, atentos, por favor. Nuestra primera historia habla sobre el capitán pirata. ¿Sí? Nuestro amigo, el capitán pirata, escuchen, con un ojo tapado y un pañuelo de lunares para no despeinarse, con un pantalón corto y botas marrones. Por los mares del mundo navegando voy yo. ¿Sabes quién soy? Vivo en un barco velero que se llama Buena Pata y recorro el mundo entero con un ojo tapado y un pañuelo de lunares para no despeinarse, con un pantalón corto y botas marrones. Por los mares del mundo navegando voy yo. ¿Sabes quién soy? Vivo en un barco velero que se llama Buena Pata y recorro el mundo en. Corto y botas marrones por los mares del mundo navegando voy yo. ¿Sabes quién soy? Vivo en un barco velero que se llama Buena Pata y recorro el mundo entero. Soy valiente, soy el capitán pirata. Primera pregunta, ¿cómo tiene el ojo? Escríbanme en los comentarios, por favor. Primera pregunta, ¿cómo tiene el ojo nuestro capitán pirata? Escriban, por favor, sus respuestas en los comentarios. ¿Cuál es la respuesta de la primera pregunta? ¿Cómo tiene el ojo el pirata? Ahí lo podemos ver en la imagen. Miren la imagen, ahí está la respuesta. ¿Cómo tiene el ojo? ¡Ajá! ¡Muy bien! Nuestro capitán pirata tiene el ojo tapado. ¡Muy bien! Disculpen, señores, por la interferencia. Esperemos que se solucione rápido. Como les comenté al inicio, no podemos a veces resolver ese tema. Hay mucha saturación de internet a esta hora. Así que esperemos poder terminar nuestra clase exitosamente. Vamos por la segunda pregunta.
¿Qué diseño tiene el pañuelo? ¿Qué diseño tiene el pañuelo? El pañuelo de nuestro amigo el pirata. Lunares. El diseño del pañuelo es con lunares. Continuamos con nuestra tercera pregunta. ¿De qué color son las botas de nuestro capitán pirata? ¿De qué color son las botas? Muy bien, marrón, muy bien. Esa es la respuesta, las botas son marrones. ¿Y cómo se llamaba el barco? Los que pudieron escuchar la narración de la historia, ¿cómo se llamaba el barco de nuestro amigo el capitán? A ver, ¿cómo se llamaba el barco? ¿Saben? ¿Cómo se llama el barco de nuestro amigo pirata? Nuestra última pregunta entonces. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive nuestro amigo el capitán pirata? Claro que sí, muy bien, señores. En un barco, muy bien, vamos bien. Muy bien, señores, felicitaciones, estamos yendo bastante bien. Bueno, ahora vamos a pasar entonces a otra actividad. ¿Qué les parece? Les pido mucha paciencia, por favor, mucha paciencia. Creo que aún con los inconvenientes estamos pudiendo hacer nuestra clase y me están comprendiendo, que es lo más importante. Bueno, ahora vamos a pasar a hacer actividades de cálculo. Sí, ejercicios aritméticos. Para eso necesito que tengan a la mano los que deseen, claro. Puede ser una hojita o un lapicerito, porque vamos a pasar a una ruleta. Voy a enseñarles una ruleta y donde pare la ruleta, me van a tener que resolver ese ejercicio aritmético. Y las respuestas me lo van a poner en los comentarios. Entonces, ustedes, vamos a mover la ruleta, se va a parar, van a ver dónde está señalado y inmediatamente me pasan los resultados en los comentarios. ¿Está bien? Así que, listos, por favor. Igual, las preguntas son muy sencillas. Tal vez algunos ni necesiten escribirlo, pero para otras personas tal vez sí es necesario un lapicerito, una hojita para poder escribir y resolver de forma más sencilla los ejercicios. Bueno, vayan a conseguirlo si es que ya no lo tienen a la mano, que voy a ponerles a continuación nuestra ruleta matemática. Vamos a trabajar un poco de cálculo y agilidad mental. A ver, un segundito que se los pongo. Nuestra ruleta mágica. Ajá, acá está. Atentos, por favor. Vamos a hacer girar nuestra ruleta. Bien, señores, presten atención. Vamos a hacer girar entonces nuestra ruleta. Y empieza a rodar esta ruleta y vamos a hacerla parar, a ver dónde para. Paró en el morado. Dice 5 por 2
más 9. 5 por 2 más 9. Continúen, quiero ver quiénes más escriben. ¡Ajá! ¡Muy bien! El resultado es 19. ¡Listo! ¡Muy bien! Pasemos entonces al siguiente. ¡Muy bien! Volvemos a girar nuestra ruleta. A ver, y ahora va a parar en... ¡el rojo! Esta está bien fácil. ¡11 por 2! ¡Paró en el rojo! ¡11 por 2! ¿Cuánto es 11 por 2? ¡Muy bien, señores! Esa está muy sencilla, ¿verdad? Facilaza esa. ¡Bien! Vamos entonces a girar nuevamente nuestra ruleta y ver dónde para. ¡Paró! A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Paró en el verde o en el rosa? ¡En el verde! ¡Paró en el verde! 32 menos 9. ¿Cuánto es 32 menos 9? 32 menos 9. ¿Cuánto es? 32 menos 9. ¿Cuánto es? ¡Muy bien! Esa es la respuesta. 23. Muy bien. Continuamos. Giramos nuestra ruleta una vez más. Y ahora paró en el morado. Dice 5. Ah, perdón, el morado ya salió. Ajá, este ya salió, ese no. Volvemos a girar la ruleta. Ahora salió el verde claro. 32 más 18. 32 más 18. ¿Cuánto es 32 más 18? A ver. 32 más 18, ¿cuánto es? ¡Muy bien, señores! ¡Están atentos! ¡Muy bien! El resultado de 32 más 18 es 50. Volvemos a girar nuestra ruleta. ¡Vamos! Lo están haciendo muy bien. A ver, hacemos que nuestra ruleta gire. Y ahora paró. Acá. Ya está. 140 menos 77. ¿Cuánto es 140 menos 77? 140 menos 77. A ver, escriban, vamos. Muy bien, están súper atentos, muy bien, siento. A ver, señores, a ver, vamos a hacer... Están que me responden bien rápido, a ver, a ver. A ver, un ratito. Espero que no me estén haciendo trampa, porque realmente es algo muy sencillo y recuerden que el ejercicio es... que puedan hacerlo ustedes solitos. ¿A qué me refiero? Sin ayuda de una calculadora. Así que yo estoy confiando en que ustedes me están respondiendo de aquí y no del celular de la calculadora. No me hagan trampa porque si no, no hay beneficio para ustedes. Recuerden que estamos haciendo ejercicios cognitivos, así que no me hagan trampa. ¿Está bien? Continuemos. Estoy confiando en ustedes, ¿ah? Nos quedamos en... 140 menos 77. Y la respuesta es 63. Muy bien a los que están respondiendo. Muy bien, 63. Continuamos. A ver. Jamás, me dicen, indignado, jamás. Espero que no, ¿eh? A ver, continuemos. A ver, ¿dónde para nuestra ruleta? Este ya paró. No, este no ha parado. Estamos en el rosado claro. 19 menos 3
más 19. 19 menos 3 más 19, ¿cuánto es? A ver cuánto sale. Eso, ya está escribiendo el señor Guillermo Dávila, la señora Sara. Muy bien, señora Glorieta. Eso, vamos. Escriban las respuestas. Muy bien. Recuerden que no voy a poder nombrar a todos los que me están escribiendo las respuestas, pero estoy mirando sus comentarios. ¿Sí? La respuesta es 35. Muy bien. Continuemos con nuestra ruleta matemática. A ver, ¿en dónde para? Muy bien. Ha parado en el amarillo. 77 menos 16. 77 menos 16. ¿Cuánto es? Oh, muy bien, señores. Me están escribiendo bien rápido de repente, ¿ah? Bueno, no, no voy a pensar mal de ustedes, no, no voy a pensar mal. Me están haciendo su trabajo y lo están haciendo así a pluma, con mucha agilidad mental. Muy bien, señores. La respuesta de 77 menos 16 es 61. Muy bien. Continuemos. A ver, ya paró aquí. Sí, ya paró acá. Ya paró. A ver, vamos a ver en dónde no ha parado. Aquí no ha parado. En el celeste tenemos 22 más 47. Veintidós más 47. ¿Cuánto es? 22 más 47. Vamos. Muy bien, señores. Muy bien. La respuesta de 22 más 47 es 69. Fantástico. Entonces, de esta ruleta solamente me falta resolver uno solo. Vamos a ver si moviéndolo llegamos. Ahí está. Tenemos 120 por 4. A ver, ¿cuánto es 120 por 4, señores? Esa es la última de nuestra ruleta. ¿Cuánto es 120 por 4? Escríbanme. Muy bien, señores. Esa la respuesta es 480. 120 por 4 es 480. Muy bien, muy bien. Felicitaciones a todos. A todos los que se están esmerando en hacer su ruleta mágica, su ruleta matemática, sin ayuda de la calculadora. Felicitaciones y están realmente trabajando aquí. Estamos trabajando en nuestro cerebrito. Esa es la idea. ¿Les está gustando esta ruleta matemática? ¿Quieren un poquito más? Si quieren un poco más, me dejan un me gusta, un corazoncito o me ponen un ok en los comentarios para seguir con estos ejercicios aritméticos que realmente están bastante sencillos, pero quién sabe si me piden un poco más, yo puedo subir un poquito más la dificultad. ¿Qué dicen? ¿Quieren un poco más? Sí. Bueno, entonces a pedido del público vamos por otra ruleta matemática. Acá tengo otra para ustedes, claro que sí. No se iban a quedar con el gustito ahí nada más. Muy bien, acá tenemos otra ruleta. Veamos. Vamos a hacer girar esta nueva ruleta a ver qué nos sale. Y va a parar paró ahí, en este color magenta. 130 más 2.
12. ¿Cuánto es 130 más 12? A ver. ¿130 más 12? ¿Cuánto es? A ver, ¿quién dice yo? ¡Vamos! Eso, señores, muy bien. Entonces, el resultado aquí es 142. Perfecto. Vamos por nuestro siguiente ejercicio. A ver en dónde para. Muy bien. Ha parado en este color plomito. Tenemos 56 más 13 menos 7. 56 más 13 menos 7. ¿Cuánto es 56 más 13 menos 7? ¿Cuánto sale? A ver, quiero ver sus respuestas. ¿Cuánto sale? Ajá, muy bien, señores, sigan escribiendo, vamos a darle tiempo al resto de sus compañeros para que puedan escribir todos la respuesta, ¿sí? Muy bien, la respuesta entonces es 62. Muy bien, vamos por la siguiente. Todos quieren responder, está bien, les voy a dar un poquito más de tiempo para que todos respondan. Ajá, paró aquí en este verde oscuro. 22 por 2 más 15. 22 por 2 más 15. 22 por 2 más 15. ¿Cuánto es? ¿Saben? Escriban por favor en los comentarios. Vamos a darle un tiempito para que puedan escribir sus respuestas. 22 por 2 más 15. Fíjense bien, ¿ah? Señores, si necesitan ayuda, yo no he dicho que no puedan usar su lápiz y su hoja. Yo solo dije que no usen calculadora, nada más. Así que ayúdense. 22 por 2 más 15. Muy bien, señores. La respuesta es 59. Muy bien. Vamos a la siguiente. La respuesta es 59. Ver dónde para. Aquí paró. En el verdecito. Veamos. Tenemos 30 más 17 menos 2. 30 más 17 menos 2. ¿Cuánto es? ¿Quién dice yo? A ver. Muy bien, ya me están escribiendo sus respuestas. Vamos a darle un tiempito más para que el resto también escriba. Ajá, 30 más 17 menos 2 es 45. Muy bien, señores. Muy bien. Continuamos con nuestra ruleta matemática. Muy bien. Paró en el amarillo. Paró en el amarillo. 130 menos 16. 130 menos 16. Escriban sus respuestas. 130 menos 16.
Muy bien, veo que me están escribiendo ya las respuestas. Vamos a darle un poco más de tiempo para que el resto pueda seguir escribiendo. Muy bien, están que me resuelven. 130 menos 16, entonces, es... ¿Cuánto es? Muy bien, es 114. Volvemos a girar nuestra ruletita. A ver. A ver, aquí paro en el rojo. 15 por 7 menos 5. 15 por 7 menos 5. 15 por 7 menos 5. ¿Cuánto es? Muy bien, sigan escribiendo en sus comentarios. Vamos, vamos, sigan escribiendo en sus comentarios para yo darles la respuesta. Muy bien, estoy leyéndolo. Muy bien, la respuesta de esa es 100. 15 por 7 menos 5 es 100. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Les está gustando? ¿Quieren uno más? Ya, les voy a dar uno más, una vueltita más a nuestra ruleta y ahí lo vamos a dejar, ¿ok? Vamos entonces por la última, a ver qué número nos sale. A ver, paro en el morado. 9 por 8 más 12. 9 por 8 más 12. 9 por 8 más 12, ¿cuál es la respuesta? Muy bien, señores, escriban eso, escriban que yo estoy leyéndolo. Muy bien, la respuesta a este ejercicio, 9 por 8 más 12 es 84. ¡Wow! Muy bien, señores, la respuesta aquí es 84. Muy bien. Felicitaciones a todos los que sinceramente han estado haciendo los ejercicios sin hacer trampa. Felicitaciones, lo están haciendo muy bien y estoy muy orgullosa de ustedes. Muy bien. Si se dan cuenta, son ejercicios realmente simples, aritméticos, pero cobra mayor emoción cuando lo hacemos entre todos, en grupo. Y este ejercicio ustedes también lo pueden replicar en casa. Claro, en la familia, después del almuerzo, tal vez nos jugamos de alguna forma y lanzan estos ejercicios a ver quién responde más rápido. Muy bien a todos, felicitaciones, lo están haciendo cada día mucho mejor. Si les ha gustado nuestra ruleta matemática, no se olviden de dejarnos un dedito, manito arriba de me gusta o un corazoncito de me encanta. Bueno, espero que les hayan gustado estos ejercicios que preparamos para ustedes. Ahora viene la parte del bloque final de nuestra clase. ¿Saben cuál es? Exacto, el bloque de vuelta a la calma. Ahora nos toca hacer nuestros ejercicios de relajación para irnos tranquilitos, irnos muy, muy relajados después de toda esta emoción y toda esta adrenalina. Bien, para eso necesito que se ubiquen en un lugar de la casa que esté muy calmado y en silencio, para que puedan concentrarse y relajarse. Bien, lo primero que les voy a pedir es, a ver, me voy a quitar el ganchito para poder hacer bien el ejercicio con ustedes, y si es que tienen lentes, al igual que yo, que se los quiten para estar más cómodos.
Muy bien, empezamos. Respiración profunda, inhalo por la nariz y en la pancita lo retengo. Y ahora, esa es la respiración diafragmática y es la que vamos a llevar en todo nuestro ejercicio. Muy bien, ahora caliento mis manitos de esta forma. ¿Sí? ¿Sí? Y ahora voy a llevar mis deditos pulgares aquí a mis sienes. ¿Ven? Aquí a mis sienes. Y comienzo a masajear. Masajear, masajear, masajear. Eso es. Comienzo a dar círculos. No me olvido de respirar. Muy bien. Ahora, de nuevo, caliento. Y aquí, donde inicia mi nariz, acá, voy a hacer esto. Inicio con un suave masaje y como si fuera una caricia, paso por mis pómulos hasta llegar aquí donde inicia mi orejita. A ver, de nuevo, lo hacemos juntos. Respiro y paso mi nariz por mis pómulos, como una caricia, y llego aquí, casi casi donde nace el pelo, cerca de la orejita. Y comenzamos a hacer esto. Ahí, justo ahí cuando nos está doliendo la cabeza, se pone más sensible, ¿no? Entonces estos ejercicios ayudan mucho a aliviar esos dolores de cabeza. Respiro. Muy bien. Y ahora, con estos mismos deditos, yo voy a pasar hacia atrás, haciendo círculo, 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 por detrás de mi orejita. Voy por detrás de mi orejita y me voy dirigiendo hacia mi nuca. Y ahí me quedo dando masajitos circulares. Eso es, masajitos circulares. Ese área se tensiona muchísimo cuando estamos con mucha sobrecarga de estrés. Así que estos ejercicios lo pueden hacer en cualquier momento y les va a aliviar mucho. Bien, ahora mis manos detrás de mi cuellito, mi mentón va a tocar mi pecho. Y comienzo a masajear mi cuello con suavidad. Mentón toca pecho y ahora miro el techo hacia arriba. Respiro. Y mis manitos se van a deslizar con suavidad por mis hombros, de mi cuellito hasta mis hombros. Y ahí, masaje circular, porque este área de los hombros se contractura con mucha facilidad. Y ahora, bien, vamos a poner nuestros deditos justo aquí, ¿ven? En la intersección de mis mandíbulas. Cuando a veces estamos demasiado estresados, dormimos cerrando la mandíbula como si fuera un, así, una cerradura. Y amanecemos, uy, que me duele acá, que no sé por qué me duele acá la cabeza, que me duele por acá atrás el cuello. Y a veces es porque nosotros mismos cerramos fuerte la mandíbula inconscientemente por un tema de sobreestrés. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es masajear esos músculos cansados de nuestra mandíbula. Y cuando lo vayan haciendo, vayan ejerciendo un poquito de fuerza. ¿Ven que me voy dirigiendo así hacia adelante? De nuevo, vamos, círculo, círculo y voy bajando. Voy bajando, eso, muy bien, voy bajando hasta llegar a mi mentón. Y en mi mentón hago esto. Respiro profundo. Ya está. Servidos. ¿Qué tal? Cuéntenme, ¿les ha gustado los ejercicios del día de hoy? ¿Qué parte de nuestra clase ha sido la que más les ha gustado? Tal vez los ejercicios de calentamiento, nuestros ejercicios lúdicos o este bloque final que tenemos de relajación. ¿Cuál ha sido la parte que más les ha gustado?
Si les ha gustado toda nuestra clase, no se olviden de dejarnos un me gusta o un corazoncito de me encanta. Esto para saber quiénes han estado presentes en vivo en nuestra clase del día de hoy, miércoles 8 de julio. ¿Sí? ¡Ay, qué bueno! Les ha gustado a todos, a muchos de ustedes. Me alegra de saber eso. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme ingresar a sus hogares a través de esta pantalla, a través del Facebook de la Casa del Pensionista y recomendarles que no solo estén atentos a las clases de gimnasia cerebral, sino a todos los talleres que vamos impartiendo a través de la página. Los talleres de danza, de tai chi, las charlas con el doctor Aguirre, de actividad física, informática y también las charlas de salud mental, que son un complemento a lo que nosotros venimos trabajando aquí. Muchas gracias, señores. Un abrazo fuerte a la distancia. Los quiero mucho y no se olviden que nos vemos el viernes, igual, minutos antes de las 3 de la tarde. Un beso grande. Los quiero mucho. Gracias. Hasta la próxima.